Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Hay alguien todavía entrando. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a estar haciendo es principalmente no repitiendo el código de aquí, porque como ya está escrito, es básicamente de replicarlo, pero sí quiero repasar varios aspectos importantes, sobre todo sobre las funciones de Octet que se utilizan acá. Sobre todo expandir un poco las cuáles son las... y las cómo utilizar las funciones o algunas operaciones que se utilizan y expandir más que todos esos detalles que considero que son importantes tenerlos claros para poder comprender a mayor con mayor precisión todo el contenido del capítulo 2, que principalmente es el que nos interesa. El capítulo 1, quizás la sección llamada lemniscatas y polinomios, esa quizás no haga tanta falta. De ahí unas poquitas cosas quizás se pudiesen necesitar. Si las necesitásemos, mejor las vemos en su debido momento. Así que esa no es tan obligatorio dominarlas. Pero las demás sí. Entonces, vamos a ver. Nuestra idea es resolver este tipo de problema. De cosa diferencial ordinaria de segundo y de segundo orden y con estas condiciones de frontera. Entonces, el problema de valor en la frontera, uno tiene o uno aprendió a resolverlo de forma numérica, en análisis numérico. En este caso utilizamos esta discretización para la discretización del intervalo y esta fórmula para aproximar la segunda derivada, centrada en de orden 2. Entonces utilizamos esta fórmula para aproximar la derivada y luego construiríamos el mallado a partir de considerar una partición uniforme de puntos del intervalo en cuestión, que es de 0 a 1. Y pues tenemos estas fórmulas, que cada nodo está dado por XH, entonces H está dado por 1 entre N. Entonces, donde n es la cantidad de intervalos y n más 1 la cantidad de nodos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a construir estas aproximaciones UK, que son las aproximaciones que vamos a ir construyendo en cada uno de los nodos. Entonces, sabemos las condiciones, que por las condiciones de frontera, U0 es 0 y UN es 0 también, quedándonos entonces esta fórmula de diferencias finitas. Entonces, es parte de la teoría de análisis numérico llegar a que estas ecuaciones en diferencias, para acá variando entre 1 y n menos 1, conforman un sistema de ecuaciones lineales donde queda expresado de esta forma: L2 por U, donde U son todas estas. Aquí lo importante es que esta U, el primer elemento no es U sub 0, es U sub 1, porque el K que nos interesa es, aquí va de K igual a 1, que es el primer U que no conocemos, ya que el U sub 0, ya sabemos quién es. Entonces el primer elemento de este U es U sub 1, de estas U chiquitas, U sub 1, de U sub 2 hasta U sub N menos 1, puesto que el U sub N también ya lo conocemos. Entonces, esto es lo que nos interesa encontrar. Esta f es simplemente la función que se nos dé aquí, la cual pues simplemente la evaluamos en cada uno de los nodos del intervalo y haciéndole unos cuantos ajustes, puesto que en la primera y en la última ecuación van a tener ligeros cambios debido al término de u sub 0 y el término de u sub n. Y pues tenemos la matriz L2, la cual está dada por la siguiente forma. Entonces, tenemos esto.
Por cierto, en este caso en particular, en el folleto aquí dice que F es dado solamente esto, ignorando de momento que están los términos de U sub 0 y U sub n menos 1, pero eso lo obvia puesto que las condiciones iniciales del problema son, perdón, las condiciones de frontera del problema es que los extremos valgan 0. Si fuesen valores distintos, entonces el primer y el último término de F se modificarían ligeramente. Eso es parte de la teoría de análisis numérico. Entonces, al final, la matriz, y nos quedaba de esta forma, una matriz tridiagonal, esto está compuesto solo con tres diagonales, ya vamos a ver cómo crearla, y multiplicado por menos 1 entre h cuadrado como factor de escala. Entonces, y vamos a utilizar un procedimiento con Octave para resolverlo. Y luego se representa la solución exacta para compararlo. Entonces, vamos a ver. Primero construimos la partición. Esa es la primera parte de la solución, construir la partición. Pues en este caso se utilizó arbitrariamente n igual a 1000 como un número decentemente grande. Recuerden que entre más grande sea el n, pues más pequeño va a ser el h. Y entre más pequeño sea el h, hay cierta correspondencia en el error a cometer. Entonces, entre más nodos haya, más precisa va a ser la solución hasta cierto punto, donde ya la precisión roza el error de máquina. Entonces, ya cuando la precisión toca ahí el error de máquina, pues ya no, aunque agreguemos más puntos, no vamos a generar mejores soluciones. Y ese es un detalle importante en temas como investigación, por ejemplo. Saber cuántos nodos realmente uno llega a necesitar antes de alcanzar ese tipo de error de máquina para no utilizar nodos de más. Si, por ejemplo, con 1 millón de nodos es más que suficiente para alcanzar la precisión de máquina, entonces no me conviene utilizar 2 millones o 10 millones de nodos, porque aunque utilice más, no voy a tener mejores resultados. Ese tipo de análisis se hace, dependiendo de quién de la clase, en el curso de ecuaciones diferenciales numéricas. Entonces, tal vez dependiendo de quién la dé, tienen la oportunidad de estudiar eso. Entonces construimos el mallado así. Recuerden, lo que hacemos es dividir el intervalo de 0 a 1 en nodos con una distancia de h cada uno. Y eso lo guardamos en el vector x. Entonces esto ya lo habíamos visto. Entonces la primera parte de lo que vamos a conocer, o lo que me interesa que revisemos el día de hoy, que es construir esta matriz tridiagonal utilizando el comando spdx. Y conocer por qué se está agregando este término, qué representa esto, qué representa este n-1 y este n-1. Entonces, porque después lo otro es una simple operación, lo multiplicamos por el escalar. Entonces, me interesa ahorita que construyamos esto. Entonces, vamos a... ¿Dónde está? Entonces, listo, aquí está. Entonces, ¿cómo hacemos primero para conocer una función? Con el comando help, spdx. Entonces, para conocer más a fondo la función. Entonces, nos dice que si le damos solamente un argumento, que es este a, lo que extrae son las diagonales. Permítanme. Las diagonales no sean compuestas de puros ceros. O sea, si yo a SpeedyAx le doy esta matriz diagonal que vimos en el folleto, permítanme. Si le pasara solamente esta matriz ya construida, lo que me extraería serían estas diagonales que no son cero. Solo estas tres, la de 1 de arriba, la de menos 2 de en medio y la de 1 de abajo. Eso sería lo que extraería. Entonces, ahora, si le damos dos argumentos, o sea, así. Si le damos dos argumentos, lo que extrae son las diagonales que nosotros especifiquemos aquí en D. Entonces, con respecto a estas diagonales, hay que conocer la forma en la que Octave enumera las diagonales. Entonces, voy a utilizar de referencia esta matriz. Entonces, la diagonal principal está enumerada con la diagonal 0. Esa es
la diagonal 0, la principal. De ahí la diagonal que está justo por encima, la que está compuesta por estos unos, en Octave se reconoce como la diagonal 1. Y de ahí la que está arriba, la de ceros, que empieza aquí, son todos los ceros de acá arriba y termina en este, es la diagonal 2. Y así va, diagonal 3, 4 y 5 hasta la diagonal n, que es solamente este 0. Bueno, sería, sí, n. Ahora, ¿cómo se enumeran las de abajo? Pues serían con negativos. Esta diagonal de unos de abajo es la diagonal menos 1. La de abajo sería la diagonal menos 2. Y así hasta la diagonal menos n, que sería este 0 de aquí. Entonces, ese es el sistema de numeración de diagonales. Así que aquí, las diagonales que nos interesan son la menos 1, 0 y 1. Esas son las diagonales que nos interesan aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué nos dice Optic de esto. Entonces, okay. Eso es lo que le... Esta segunda forma de utilizarla. Es, bueno, esta tercera forma de utilizarla es que de la matriz A extrae estas diagonales y pues las extrae en este vector B, o en esta matriz B sería en todo caso, donde los vectores son las diagonales, las columnas. Esta segunda forma de inicializarlo, lo que hace es que toma las diagonales, las pone en B, igual que todas las diagonales que no sean cero. Y aquí en esta D de acá, lo que hace es enumerar o poner el vector de cuáles eran los números de las diagonales a los que correspondían las matrices que se extrajeron, las diagonales que se extrajeron de A. Entonces, estas tres son formas de cómo utilizar la función SpeedyAx pasándole una matriz. Eso es para extraer diagonales. Ahora resulta que también está programada para construir matrices diagonales. O construir matrices a partir de esos diagonales, que son los otros dos constructores de abajo. Entonces, este de aquí, esta forma de construir la función SpeedyAx, lo que hace es que nosotros le vamos a dar un vector, una matriz donde las columnas van a corresponder a los vectores que vamos a colocar en cada diagonal. Entonces, la cosa es, permítanme que esté esto abierto. Okay. La cosa es, nosotros le damos la matriz donde las columnas son las que vamos a colocar de las diagonales que nosotros le demos aquí. Este D es la numeración de las diagonales, es decir, dónde van a ir ubicadas las diagonales. Esta va a ser las diagonales que vamos a poner. B son las diagonales que vamos a poner, D es el número de las diagonales y A es dónde va a estar de dónde las vamos a extraer. O, permítanme, déjenme cerciorarme de que sea así. Ok. Ok, sí, está. Ok, esta forma, sí, esta matriz A es lo que significa es que nosotros vamos a tomar y vamos a reemplazar las diagonales que vamos a sacar de aquí de B, que son las columnas de B son las diagonales, esas las vamos a reemplazar en A. Entonces, eso es lo que, de esa forma se utiliza esta construcción. Esta casi no se utiliza, pero es posible utilizarlo así. Y la última, que es cómo se utiliza en el material, es esta, que nosotros le especificamos el vector, o mejor dicho, la matriz, donde cada columna es el vector que va a ir en cada diagonal. Esta D contiene el número de o las diagonales que nosotros vamos a estar que nos interesa colocar los vectores columna de aquí. Y este m y n lo que significa es que esta función va a crear una matriz de tamaño m por n y ahí va a colocar estos vectores en estas diagonales que le pongo aquí en D.
y todo lo va a guardar aquí en A. Entonces, por ejemplo, si yo, construyo simplemente vamos a ver. Si yo quiero colocar solamente este vector de unos aquí en la diagonal principal, entonces aquí sería en 0 y en una matriz de 3x3. Permítame. A ver. Ah, sí, es que estas tienen que ser columnas. Este tiene que ser un vector columna. Ese fue el problema. Creo que puse. Ahí está. Y lo que sucede es que crea una matriz esparcida. Una matriz esparcida. La forma de almacenarlo es básicamente solamente almacena los datos que no son cero. Y de ahí todas las demás entradas que no están especificadas aquí son cero. Entonces, esa es la forma de guardar una matriz de forma esparcida. Entonces, simplemente no se utiliza la, o no se guardan todos los ceros que vendría la matriz. Simplemente se guardan estas entradas. Entonces, aquí lo que nos dice es que se está utilizando solamente un 33% de la matriz. Es decir, un 33% de la memoria que necesitaríamos normalmente para almacenar la matriz. Rico, una consulta. Diga. A la hora de cuando definí el parámetro ahí, la matriz, es que no sé, creo que no veo bien. El 1, vamos a la primera fila. Permítanme, voy a intentar acercarlo. Déjame ver dónde está. ¿Dónde hago zoom? No, pero son de este lado. Okay. Okay, tal vez así. Sí, creo que ahí noto un poquito más. En el, vamos a ver, cuando escribí el argumento, escribe el primero 1, 1, 1, ¿verdad? Sí, pero este es como columna. O sea que es un vector. Es el vector columna 1, 1, 1. Correcto. Y después escribió el número de la diagonal donde va a ir, que es la diagonal 0, es la diagonal principal. Ajá. O sea que ahí lo único que escribió fue un vector, no una matriz en sí. Correcto. Sí, porque solamente coloqué una o reemplacé solamente una diagonal. El primer argumento dijo que era la diagonal cero, ¿va? Este de aquí, sí, este es la diagonal cero. ¿Y el tres, los otros dos tres qué son? El tamaño de la matriz en la que la voy a colocar. Ajá. Entonces, tres filas y tres columnas más. Correcto. Ajá, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver. Permítame. Ok, ahora intentemos reemplazar no solamente una columna, sino que dos. Entonces va a estar el vector 1, 1, pero también en la otra la voy a colocar así. Entonces, y aquí falta una coma. Ahora, esto, la fila de unos, que es la primera, la voy a dejar en la matriz 0. Y la fila de 2 va a quedar en la segunda diagonal. Entonces, sí,
Ahora, esto no solo estoy colocándolo en la 0, sino que estoy diciendo que la primera va a ir en la 0 y la segunda va a ir en la 1. Porque esto es simplemente un vector que tiene de entrada 0 y 1. Entonces, aunque aquí no parezca en forma de matriz, vamos a ver, voy a guardarlo aquí. Ah, igual esto. Y luego voy a darle spy A. Entonces, este comando spy A lo que me hace es ver cuál es la forma de la matriz. Entonces pueden ver que la matriz es de 3x3, así que las entradas deberían ser esta, esta, la de aquí, que no está porque es 0. Esta, la 2-1, la 2-2 y la 2-3. Y la 3-1, 3-2 y 3-3. Entonces las que no aparecen o las donde no hay puntos porque son 0. Y las demás aquí están. Okay. Entonces aquí lo que hice fue agregar, en estas son solamente unos y esta fila de aquí son solamente dos. Entonces aquí con este comando spy up nosotros podemos ver cuál es la forma de la matriz, pero no ver las entradas, porque eso implicaría construirlo. Entonces, una cosa que podemos notar aquí es que realmente este último 2 no se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Porque en la matriz solo se utilizaron los primeros 2. Eso es normal, eso suele pasar. En sí, yo pude haber construido exactamente así. Y vean, y permítanme, no, perdón. ¿Qué pasó? Aquí se me quita uno. Qué raro. Tenía. Y si quito este. Ah, no, es que lo dejé como 2. Este quería dejarlo como 0. Y si quito el primero. Ah, ok. Entonces lo que ignora es el primero. Ok. Entonces, sí pensé que era el último, pero al parecer el primero de estos dos es el que se ignora. De ahí los demás sí los va teniendo en cuenta. Por eso, como pueden ver, en el que hicimos originalmente con los 3-2, habían 5 términos. De ahí, en los otros 2, cuando cambié el último y, o el segundo, el penúltimo por 0, solo habían 4. Y cuando puse el primero, volvieron a quedar los mismos 5 del principio. Eso significa que esta primera entrada la está ignorando. Y permítanme. Está. Okay. Entonces esto significa que la voy a escribirlo aquí en una de, permítanme, a ver. Entonces si nosotros pasamos este vector, perdón, esta matriz. Esto fue lo que hicimos ahorita. 1, 1, 1. Si al final esto lo pasamos a una matriz diagonal, pues claramente la principal sí necesita los 3 unos, pero la otra solo necesita 2, los que van a ir ahí. Entonces lo que acabamos de observar es que el 2 que se está perdiendo aquí es el primero. Este realmente no importa cuál hubiese sido. Pudo haber sido cualquier cosa. Y, por ejemplo, si yo construyo... Una pregunta. Dígame. Siempre lo va a transformar de esa forma. ¿Quién? O sea... El
bueno, update. Sí, o sea, el que va a quedar ignorado es el primer término. Ah, pero siempre agarra la primera columna y la pone en la diagonal principal, ¿no? Sí, la primera columna siempre es de la diagonal. Bueno, es que en sí va a depender de cómo las ordenemos, porque si, por ejemplo, yo quiero agregar menos uno aquí y menos uno acá, entonces eso tendría que colocarlos antes. La matriz que tendría que pasarle sería aquí menos uno y acá abajo cualquiera. Aquí uno, uno, uno. Y luego acá arriba cualquiera, 2 y 2. Aunque prácticamente ya rellenarlo así, casi que es como tener casi la matriz. Pero entonces si quisiera agregar una fila, una diagonal de menos unos, lo haría así. Esta sería la matriz que pase. Y el argumento de los números de las diagonales de los vectores sería menos 1 a 1. Porque esto sería el vector menos 1, 0 y 1. Entonces le estaría diciendo que esta primera la va a colocar en la fila menos 1, esta de aquí en la fila 0, perdón, en la diagonal 0, y este de aquí en la diagonal 1. Correcto. Entonces, ¿sí? Una duda. Con respecto a los asteriscos, si se hubiera rellenado con, digamos, el menos uno donde va la columna de menos uno, sí, y dos donde va la columna de los dos, los hubiera tirado la matriz normal, menos uno en la diagonal menos uno y el dos en la diagonal uno. Sí, aquí en estos asteriscos de aquí los pongo porque estos son los que van a quedar y los que no van a ser tomados en cuenta, porque como solo ocupo dos, entonces aquí podemos haber colocado lo que sea. Y igual no va a afectar, la matriz sin importar que ponga aquí en asterisco o aquí, la matriz va a ser esta. Pero lo que ponga ahí iría asignado en los espacios que quedan en blanco de la diagonal. No, en los espacios en blanco están asignados cero. Entiendo. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver. Vámonos para acá. Entonces voy a hacer eso último. Voy a agregar menos uno. Lee, tenía otra duda. Bien. Vuelva a la anterior, a la pizarra, por favor. Permítame, solo quiero agregar esto y luego lo vemos. Y aquí realmente no importa cuál sea, voy a ponerle un cero. Entonces ahora sería de menos 1 a 1. Y ahí está, aunque yo le haya puesto cero aquí en la última. Ok. Vamos a ver, regresemos entonces. Bien. Donde puso el asterisco. Sí. El asterisco que está en la primera fila de la matriz de 3x3, donde puso los menos 1, ¿no sería el 2 de abajo el que desaparece, Lee? Pero ¿en la primera columna o en la primera fila? No, en la tercera columna. Ajá. ¿No sería el 2 de abajo el que desaparece? Yo así lo pensaba inicialmente, pero acabo de comprobar de que no, en efecto, de cuando las diagonales están por encima de cero, o sea, cuando el número de la diagonal que voy a colocar está encima de cero, los que se pierden son los de arriba. Y cuando el número de la diagonal son menores que cero, los valores que se pierden son los de abajo. Excelente. Sí, es que estaba confundido porque, digo yo, en las primeras se pierden los de abajo, entonces lo natural era pensar eso. Pero sí, yo también yo lo pensaba hasta ahorita. Entonces... Ajá. ¿Listo? Está bien, gracias. Bien, entonces, ahora ya que estuvimos experimentando un poco, vamos a construir directamente la matriz que aparece en el material, como n igual a 1000, como salía ahí, y vamos a construir esa matriz, solo que no la vamos a desplegar
porque va a tener 1000 entradas y aparte va a ser esparcida. Entonces sería la matriz L2, que antes de hacerle el factor de escala sería SpeedyAx. Y primero van lo que vamos a agregar. Entonces ahora les quiero mostrar esto. Ah, Lixi. ¿Sí? No es que seguía en la pizarra, parece que se había cambiado a Octave. Ah, ok, seguía en la pizarra. Ok, disculpen. Entonces, esto es lo que había hecho. Tomé el n igual a 1000, lo escribí, y luego empecé a escribir el SpeedyAx, y ahora les iba a mostrar el material. Entonces, ahora aquí, ¿por qué lo escribe de esta forma? Que es un vector columna, de hecho. Se fijan, n filas, una columna. Entonces, de unos, o sea, un vector de n entradas, con todas iguales a 1. Luego, por este vector fila, 1 menos 2, 1. Entonces, fíjense que escribirlo de esta forma, esto es en realidad un producto exterior, porque este vector columna y este vector fila, o sea, como resultado de un producto exterior, no hace falta colocar la notación en este caso porque simplemente ya lo estamos dando la orientación. Entonces, ahí el construirlo de esta manera, lo que estamos haciendo es que este 1 se multiplique por todos los unos de aquí y nos genere un solo vector de unos. Este menos 2 se multiplique por todos los unos de aquí y nos queda una columna de negativo 2. Y este 1 se multiplique por todos estos unos de aquí y nos genere otra columna de unos. Entonces, vamos a ver. Eloisa tiene una pregunta, se la voy a responder en cuanto construyamos la matriz L2. Entonces, primero vengamos acá. Entonces, primero les quiero mostrar en realidad qué es ese producto. El once de n menos 1, solo que en este caso, en lugar de para que se visualice, voy a utilizar solamente 7. Ese 7 es el n menos 1. Digamos, y una columna, 7 filas, una columna, por el vector fila, 1 menos 2, 1. Y esto es lo que les decía. Realizar este producto así y nos genera una columna con estos repetidos cada vez, a lo largo de cada columna. Y este 7 es simplemente la longitud o cuántas veces va a estar repetido. Entonces, ya sí construyo el L2 como SpeedyAx. Hago este producto, once. Y ahora sí, n-1, 1, n-1 filas, una columna, y lo multiplico por el vector 1, y pueden ir con comas o puede ir separado con espacio. Así. Entonces, esa es la primera entrada. La segunda es el número de las diagonales, que nosotros nos interesa tener la menos 1, la 0 y la 1. Así que lo escribimos así. Y lo vamos a guardar en una matriz de tamaño n menos 1 por n menos 1. Entonces aquí le voy a poner punto y coma para no desplegarlo, porque son más de 1000 entradas. Pero sí les puedo mostrar aquí, por ejemplo, que la matriz L2 tiene dimensiones 999 por 999, que es n-1 por n-1. Y los valores están acá. Si le di doble clic aquí, me mostró los valores. Entonces, aquí pueden observar que está en la diagonal principal, todos menos 2, y la diagonal superior la 1, la inferior menos 1, están todas así. Y así podría seguir hasta llegar a los 999. Entonces regreso a mi ventana de comandos y ahí estaría construida la matriz. Entonces
Vamos a ver. Entonces ahora vamos a atender la duda de Eloisa, que pregunta que si se tiene una matriz de 4x4 o para formar las diagonales, siempre tomo las primeras tres columnas. Ok. Vamos a ver. O si tengo una matriz de 5x5, siempre se toma el de en medio. Creo que entiendo. Vamos a ver. Aquí en la pizarra. Si tuviésemos una de 4x4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo una matriz aquí de 1, 2, 3, 4. 4x4. Aquí van a ir las entradas. Entonces, si yo vengo y quiero rellenarlo a partir de las diagonales solamente, siempre la diagonal central, la principal, va a ser 0, la de arriba va a ser 1, la siguiente va a ser 2, la siguiente va a ser 3, y así hacia abajo. Las de abajo van a ser negativas. Siempre van a empezar desde aquí en la diagonal. Está compartiendo. Ah, perdón, no sé. Estaba hablando en la pizarra, ¿verdad? Es que sí. No le miramos el cursor. Ah, ok. Bueno, permítanme. Okay. Entonces, okay, digamos que queremos rellenar esta diagonal principal. Entonces, la estrategia sería la misma. Ocupamos darle cuatro elementos acá. Entonces, le vamos a pasar un vector columna con lo que sea. Por ejemplo, 1, 0, menos 1, 2. No tiene por qué ser todos iguales, pero esto sería la matriz que le daríamos como primer argumento. De ahí, esto está en la posición, esta es la diagonal 0, así que le daríamos el argumento 0. Y luego, esto lo estamos creando en una matriz de 4x4. Entonces, estos serían los argumentos que habría que darle a SpeedyAx para que en lugar de estos asteriscos apareciese menos 1, 0, menos 1, 2. Y si en lugar de esto yo quisiera no solo agregarle esto, sino que en la fila de arriba, por ejemplo, que quisiera agregar 1, 1, 2, o sea, que la diagonal fuese 1, 1, 2. Si quisiese que la diagonal fuese esa, entonces, ¿cuál es el que se perdía? Cuando están arriba de la diagonal principal, los que se pierden son los de arriba, así que este de aquí, no importa cuál sea, este de aquí, puede ser cualquiera, le pongo un 0 por rellenar. De ahí, si quiero que me aparezca 1, 1, 2, tendría que escribirlos acá. Entonces, para escribir esta matriz, o para construir esta matriz, esta sería la matriz que habría que darle. La segunda entrada sería un vector que tenga como entrada 0 y 1. Este de aquí es este vector, 0 y 1. Y pues en una matriz de 4x4. Entonces con estos comandos, esta sería la matriz que se generaría, donde todo lo demás es cero. Ok. Entonces, listo. Bueno, creo que está ahí vamos bien. Ok, regresemos aquí al material. Ok, entonces ya estamos viendo esto. Sí. Luego de tener la matriz, la rescalamos para construirlo. Luego construimos la matriz o el vector que corresponde a F. Entonces, como aquí está igual a una constante, no a una función de X, la forma de construirlo es, bueno,
Yo tengo n más un nodos, pero el primero y el último ya conozco la función ahí, así que solo me quedo con los n menos 1 de adentro. Eso es lo que estábamos diciendo acá. Miren, los n menos 1 de adentro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar lo que vamos a tener aquí a la derecha, es un vector de n menos 1 veces el 8. Así que 8 por, y aquí un vector donde todas las entradas son 1. Y así la multiplicación es un vector con todas las entradas iguales a 8. Entonces, del capítulo 1, una forma de resolver el sistema es esta. Que esto de aquí solamente representa la inversa de L2 multiplicada por la izquierda por F. Esta notación intenta más o menos hacer la mímica de que como si fuese una fracción. Entonces se las explico aquí rapidito. Si nosotros escribimos A por una matriz, o puede ser un vector también. Si nosotros escribimos así, A por B inversa, esto en octet lo podemos calcular escribiendo A pleca B, como simulando ser una fracción. Entonces, obviamente la inversa tiene que existir para que esto se pueda hacer. Y si nosotros quisiéramos escribir, por ejemplo, A inversa por B, donde la inversa está por la izquierda, entonces escribimos A contra pleca B. Y esto también lo que quiere señalizar es como una especie de B entre A, pero como visto un poquito de costado. Entonces, más o menos esa es la idea. Cuando la inversa está a la izquierda, es contrapleca. Cuando la inversa está a la derecha, es pleca normal. O es al revés, permítanme. Sí, así es. Entonces, esta es la notación. Entonces, resolvemos el sistema. Simplemente este de aquí. Multiplicamos por la inversa de L2. Que la razón por la que existe la vamos a ver un poquito más adelantito en el curso. De hecho, probablemente mañana. Entonces, multiplicamos por la inversa de L2, nos queda L2 inversa por F, eso en octave se resuelve así. Entonces, esto nos da la solución aproximada. Ok, entonces, lo que hacemos ahora es calcular la solución exacta por métodos de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver la solución exacta. Toma U, que sea un vector de ceros. Primero, aparte la memoria, construye un vector U. Este U es para la solución exacta, para la solución, perdón, esta U es para la solución aproximada. Lo que estamos haciendo es simplemente agregando los ceros arriba y abajo de U, entre estos dos comandos. Primero creamos el vector U mayúscula, donde son todos cero, y en la entrada del 2 al N, que son las de en medio, añadimos la solución que obtuvimos de la forma aproximada, de aquí. Entonces luego le agregamos los puntos de la frontera, que son los ceros y que estaban incluidos aquí. Por eso aquí solo seleccionamos del 2 al n y no desde el 1 hasta el n más 1. Entonces ya está con aquí toda la solución completa. Este u es nuestra solución aproximada completa con los puntos de frontera. Y pues la solución exacta está dada por esto. Recuerden que este X es un vector. Aquí está. Perdón. Aquí. X es un vector. Entonces, para hacer operaciones con vector, siempre es importante colocar este punto que va aquí. Este X, 4 por, el 4 no importa, pero este punto asterisco significa que la multiplicación la va a hacer entrada por entrada. Y que no va a intentar multiplicarlo como vector por vector, sino que va a ser el producto de entrada por entrada. Entonces, esto le va a quedar así. Esta va a ser la solución exacta. Le va a imprimir una solución. Y este comando plot es simplemente para graficar. Entonces, grafica con los en X, tomando estos puntos. Esto es lo que... Bueno, aquí en sí lo tiene dos veces, uno para la solución exacta, otro para la solución aproximada. Y la primera creo que la tiraría en rojo, la segunda en verde.
y luego imprime también la diferencia en valor absoluto para graficar más o menos para ver la diferencia realmente entre ellos. Y luego, pues, toma la norma de la diferencia de los dos vectores para medir qué tanta distancia hay entre la solución aproximada y la solución exacta. Y pues aquí el error le dio cerca de 10 a la menos 13, entonces es bastante aceptable. Para esa cantidad de nodos es un buen error. Entonces, de aquí no hay mucho que comentar. Entonces, ok, y el problema 2D, técnicamente podríamos no tomarlo en cuenta, es que este problema en 2D no siempre se llega a estudiar en análisis numérico, de donde surge esto de aquí, en ecuaciones diferenciales numéricas, ahí sí, se estudia, pero básicamente la misma idea, un mallado en dos dimensiones, en este intervalo de aquí. Entonces, quizás lo más complejo de esto es construir el sistema de esta forma, L2 por U igual a F. Entonces, resulta que esta L2 se construye con esta operación, que es la delta de Kronecker, perdón, el producto de Kronecker. Este producto, se las puedo explicar rapidito, ese no es complejo. Y se lo puedo explicar así de sencillo. Si A es esta matriz. Y B es esta otra. Entonces el producto de Kronecker de estas dos matrices es una matriz por bloques dada de la siguiente forma. Entonces, permítanme. Okay. Entonces el producto de Kronecker sería así. Primero tomo este 1 de aquí y lo multiplico por toda la matriz B. Luego, acá abajo, menos 1 por toda la matriz B. Luego 4 por toda la matriz B. Luego 2 por toda la matriz B. 0 por B. Y así. 3 por B. 1 por B. Y 7 por B. Entonces, es una matriz por bloque la que queda. Entonces, significa entonces que si este es de 3x3 y este es de 3x3, al ser estos tres bloques de matrices de 3x3, queda una matriz de 9x9. Y nos va a quedar así. Las primeras 9 entradas van a ser exactamente la matriz. La matriz P. O sea que primero vamos a tener 2, menos 1, menos 4, 2, 1, 0, menos 1, 0, menos 2. Esa es la primera entrada. De ahí, bueno, la primera entrada matricial, ¿verdad? Que son las primeras 3x3 de la matriz normal. Entonces, ahora la otra es menos 2, menos 2, 1, 1, menos 1, 0, 4, 0, 2. Y la otra es multiplicada por 4. Entonces, ahí vamos a ver, 8, 8 menos 4, menos 4, 4, 0, menos 16, 0, menos 8. Y esas son las primeras tres columnas de la matriz. Y habría que hacer lo mismo con las demás. Para fines de seguir avanzando, pues no lo voy a desarrollar, pero aquí faltaría escribir los otros. Y a ver, serían 6 por 9. Ok. Entonces, faltaría escribir todos los otros. Serían 9 por 6, 54, ¿verdad? Entonces, todas las otras 54 entradas que irían aquí, correspondientes a cada uno de estos bloques. La fácil es esta. Esta
Esta es la fácil porque son todos cero. Ahí todos los demás habría que irlos escribiendo. Y así. Entonces, una propiedad que es bastante importante tener en cuenta justo ahorita, no la vamos a ver todas, pero una que sí es importante ahorita es que el producto de Kronecker no es conmutativo. Entonces no es conmutativo, aunque las matrices sean del mismo tamaño, que se pueden hacer multiplicaciones de Kronecker con matrices de diferente tamaño, ni siquiera tienen que concordar, así como en la multiplicación normal. Entonces, de hecho, la matriz A puede ser de M por N, y B puede ser de R por P, y, perdón, esto puede ser de M por P, y A producto de Kronecker con B nos da una matriz de tamaño M, perdón, aquí le puse M y era P por R. Entonces, A producto de Kronecker con B es M por P por N por R. Así que ni siquiera tienen que ser conformables para el producto normal. Aquí cualquiera dos matrices se pueden multiplicar con el producto de Kronecker. No es conmutativo. Esas son las principales propiedades que necesitamos. Y el asunto está en que este producto de Kronecker se utiliza para definir la matriz que nos queda del problema en dos dimensiones, que es esta de acá. Entonces, esto nos quedaría la matriz de, son dos productos de Kronecker sumados. Entonces, vamos a ver. Esto sirve para resolver este problema de acá arriba. Entonces vean que la condición de frontera es que la U sea igual a cero en todo el borde del cuadrado unitario, que es esto de aquí. Esta notación de como de parcial y luego el intervalo de 0, 1 a cuadrado. El intervalo de 0, 1 cuadrado es todo el cuadrado unitario que va desde 0, 0 a 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Todo ese cuadrado de ahí. Entonces, en la frontera de ese cuadrado, la función u vale 0. Entonces, esa es la condición de frontera. Ahora, la función f aquí, por esa condición de frontera, que está dada por esta forma, note que la primera entrada está evaluada en x1, y1, la segunda en x1, y2, luego iría x1, y3, x1, y4, así hasta que se acaben los y, y luego empezaría x2, y1, x2, y2, así hasta que se acaben los y así. O sea que este es un vector largo. De hecho, tiene entradas n-1 al cuadrado. Ese es el tamaño de f. Entonces, esta L2 que aparece aquí en el producto de Kronecker es la misma que ya habíamos calculado. Entonces, hasta ahí no hay problema. Y pues, la verdad, una vez ya teniendo la matriz, es muy, bastante sencillo resolver. Solo tenemos que pasarla a dividir o dividir o multiplicar por la inversa para resolver. Entonces, déjenme ver de aquí. Esta función MeshGrid lo que hace es que establece una copia de este vector X y la guarda en X y en Y. Entonces, esto es para construir el mallado. Este MeshGrid es, de hecho, Mesh es malla. Entonces, o grid era malla, no recuerdo. Tendría que revisar, pero el punto es que de aquí nosotros construimos la malla, en este caso uniforme. Entonces, esta de aquí es la identidad de orden n-1, eso es tal como lo estudiamos. Y pues esa la vamos a guardar aquí en esta matriz E, que es nuestro comando usual para la identidad es solamente esto, I n-1, pero si le ponemos esta SP, también la guarda esparcida, es para que en memoria no gaste tanto. Y así tarde menos en calcularse. De ahí, esta parte ya la construimos. Es la misma matriz L del anterior.
Y ahora, esta es la notación para el producto de Kronecker. Este producto de Kronecker de acá arriba, la identidad, producto de Kronecker L2, se hace así. Kronecker, esta E es donde guardamos la identidad por L2, más producto de Kronecker L2 por la identidad. Y eso lo guardamos en L2. Entonces, hasta ahí no hay problema. Prácticamente no hay mucha diferencia. Ahora aquí, para construir el vector F, lo que hacemos es construir XY, que es otro vector, aparte del X mayúscula, pero solamente vamos a agarrar las entradas que no sean de los bordes, o sea, de la 2 hasta la N. La 1 no, porque es parte de la frontera. La N más 1 no, porque es parte de la frontera. Entonces, a eso le damos XY. A todas las entradas del vector X que construimos acá, que no son los de la frontera. Y lo mismo con el Y. De ahí lo construimos de esta manera, que esta manera o esta expresión de aquí no es nada más y nada menos que esta expresión, 32X por X menos 1 más 32Y por 1 menos Y. Esto de aquí, 32X por 1 menos X, y observe aquí el punto asterisco para hacer la multiplicación entrada por entrada, más 32Y, punto asterisco para hacerlo entrada por entrada, 1 menos Y. Entonces eso le va a dejar todo el vector F. Solo que se lo va a dejar, creo que en vector fila, pero independientemente de si es vector fila o no, al hacer este comando siempre va a quedar un vector columna. Si ustedes ejecutan este comando con cualquier vector, siempre se lo deja como vector columna, independientemente si era fila o era columna. Es como básicamente para estar seguro de que va a quedar un vector columna. Entonces, ya aquí ya tenemos formado todo el sistema, con lo cual podemos resolverlo. En este caso, pues, en la computadora del autor tardó 112 segundos, así que si no les tira de un solo la solución, es porque sí tomó un ratito. Y luego esto último es más que todo para visualizar y comparar los errores. Entonces, la noción es más o menos parecida, una matriz de n menos 1, y, perdón, de n más 1 y n más 1 llena de ceros para la solución aproximada, de ahí todas las entradas que no están en el borde. Lo que hace es que toma U, que por cierto, aunque aquí no se hace, no se hace mucho énfasis, pero U es un vector fila de tamaño n cuadrado. Perdón, n menos 1 al cuadrado. ¿Por qué n menos 1 al cuadrado? Pues porque esa es el tamaño de esta matriz. Este es n menos 1, n menos 1. Y como les dije que iba a quedar el tamaño, se multiplicaban, ¿verdad? Entonces va a quedar n menos 1 al cuadrado. Así que U tiene tamaño n menos 1 al cuadrado. Así que hace falta cambiarle la forma. Vamos a transformar ese vector en una matriz. Y eso lo hacemos con este comando reshape. Esto lo que hace es tomar el vector U y lo transforma en una matriz de n menos 1 por n menos 1. Y eso lo coloca en estas entradas. De ahí estos comandos de sort son solamente para graficar las superficies. Y este es comando para que se vea mejor de shading. Y estas normas las calculamos para ver la diferencia de la solución exacta que está calculada aquí con la solución aproximada que quedó almacenada en U y quedó una norma pequeña. Entonces, para mañana lo que pienso hacer es de repente resolver un par de ejercicios más de esto, pero ya no solo explicándolo, sino resolviéndolo directamente en Optate para que practiquemos un poco más. Y les voy a platicar sobre la interpolación, que la interpolación estaba fácil, solamente ver unos cuantos comandos como el polyfit, pero
y el polyval también, y este comando de interp. Entonces, esto es algo rápido, lo podemos ver mañana y hacer unos cuantos ejercicios para que luego ustedes ya puedan resolver estos, que son los que van a quedar de tarea. Que, por cierto, también ya voy a, y aparte de estos y la que ya estaba, voy a agregar unos cuantos ejercicios más y los voy a juntar en un solo documento para dejar la tarea final. Entonces, mañana vamos a seguir trabajando esto. Si la parte de 2D todavía quedó un poquito confusa, mañana lo aclaramos, no hay problema. Y, pero menos le dimos suficiente énfasis en la construcción de en 1D para que por lo menos los que son en una dimensión, que creo que son los primeros dos, estos ya los pueden ir resolviendo. Entonces, ¿qué? Sí. Dígame. Cuando nos dicen los automodos correspondientes a los autovalores, ¿a qué se refiere todo eso? Ok. Permítame. En caso de problemas tipo de valores propios, que creo que es este y este de aquí. Ok, calcular los 100 automodos correspondientes a los autovalores. Ok, ok. Sí, eso tendríamos que platicarlo un poquito más. Porque sí, hay que calcular los autovalores en ese caso. Bueno, de hecho, no me había fijado que estaban problemas así. Pensaba que solo era una constante. Entonces, eso se lo voy a comentar mañana, que decido de cómo vamos a proceder con eso. Vamos a hacer, tenemos sobre todo para hacer el primero. Luego ya voy a ver cómo, qué decido hacer con estos automodos, cómo lo vamos a estar manejando. Entonces, bueno, por aquí, aquí vamos a quedar de momento por ahora. Ya luego les voy a responder eso. Gracias por avisarme para tenerlo en cuenta y mañana se lo voy a comentar. Entonces, aquí vamos a quedar por hoy. Sigamos mañana. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, igual. Gracias, Luis.